did the next thing that I had done after they had taken my money from Fred and from the hot rod shop is I made one of the biggest mistakes of my life. Algo que él hizo después de haberle quitado el dinero y haber cogido el dinero del señor que se lo envió los 10 mil dólares fue algo que fue uno de los peores errores de su vida, hermano, cuenta. El error, dice él, fue no habérselo contado a su esposa. Y entonces él usó sus ahorros personales para ponerlo en la compañía, para salvar la compañía, que no era de él. The president had told me that when they got the new financing in place, he would reimburse me. El presidente le dio una muela que de que cuando entrara el dinero de nuevo, se lo iban a reembolsar. And the new financing never came. Y nunca llegaron los chelitos. So, I had gone through all our savings. Bueno, y el hombre se había consumido los ahorros. My wife had started her own business as an attorney. Su esposa empezó su propia compañía de abogada. And I was down to about $500 in the bank. Él tenía ya nada más $500 en el banco. I knew that I couldn't keep supporting it. We didn't have the financing yet. Él ya, bueno, no podía hacer nada más para poder financiar la compañía. So I called all the guys in the hot rod shop to a meeting. Él llamó a todos los empleados de la tienda de hot rod. I let them know that the financing never came in. Les contó que nunca llegaron el dinero que habían prometido al presidente. And that I couldn't fund it any longer. Y que él no podía seguir poniendo dinero de su parte para mantener la compañía abierta. And we decided to pull the plug. Entonces decidieron desconectar la compañía y cerrarla. When I did this, I had made some phone calls before. Cuando él decide esto, había hecho un par de llamadas. All of the vehicles that were in Boyd's shop, todos los autos que estaban en el shop del señor Boyd, I had called around and gotten different hot rod shops in the area to take on the projects and the employee that had been working on that car. Él consiguió que esos diferentes proyectos llamó a otras tiendas de hot rod para que continuaran con el proyecto con los empleados que estaban trabajando en ese proyecto para ayudarlos. So, thank you. So everybody had a job except me. Así que todo el mundo tenía un trabajo menos él. El hombre. And that same evening, I had some friends that were coming in from out of town that were all hot rodders, and we were going to see another car collection that was north of Boyd's. Él ya iba a recibir unos amigos que también eran de la industria del hot rod, iban a ir a un show. So my wife had decided that she would come up and pick me up, and then we would drive up to meet everybody. Entonces decidieron ir para encontrarse con todo el mundo. And I got in the car to leave with her. Al final, ella llegó a la compañía y él se montó en el carro con ella. Now, as I told you, I only had $700 or about $500 in the bank. Él nada más tenía $500 en el banco. I hadn't been paid for 7 weeks of work. No le habían pagado por 7 semanas. A ver, oye. I had a house payment due in 2 weeks of more than $2,000. Ya estaba retrasado con el pago de la casa 2 semanas y era más de $2,000. Didn't know how I was going to pay that. I'm just showing them where I'm at. So, I get into the car with my wife. Se montó con su esposa. Vamos ahora a empezar a darle la terminación para igualar a lo que es el diseño. And she says to me, before we leave, I have a gift for you. Entonces la esposa en ese momento le dijo, mira, antes de que nos vayamos, yo te tengo un regalito. And she handed me a small brown paper bag. Y le dio una bolsita de esa de cartón, marrón, una fundita que se usa mucho en Estados Unidos, un paper bag de cartón. And I opened this bag and I pull out a tiny little t-shirt. Adentro había un t-shirt chiquito. It says, I love daddy. Ay, papá. Ay, papá. El t-shirt chiquito decía, quiero a mi papá. Chup, chup. El hijo. Y
banco, 2000 abajo, 12 panas de la casa, y el hombre guillado, dije que no, que yo estoy bien, fue aquí de un bebé. Ahí so, now, so now I knew I didn't have a job. No tenía trabajo. Didn't know how I was gonna make a house payment. No sabía de dónde iba a buscar los cuartos de la casa. And my wife is pregnant. Y su esposa estaba embarazada. That was in March of 1998. Eso fue en el mes de marzo del 1998. It's been a roller coaster ride ever since. Ha sido todo, todo una montaña rusa desde entonces. That I would not trade for anything in the world. Que él nunca cambiaría por nada en el mundo. It turned out to be a blessing in disguise. Al final fue una verdadera bendición de los cielos. So that was the day that we started Foos Design. Ese fue el día que iniciaron la compañía Foos Design. I took one project from Boyd's and turned it into a project of my own at my house. Él cogió uno de los proyectos de la tienda de Boyd y se lo llevó a su casa. I was working in my garage on a 34 Ford Coupe. Él estaba trabajando en su garaje en un 344 Coupé. And so I was working on this 34 Ford Coupe in my garage. Eventually ended up getting the shop that we're in today. Y justamente fue el auto que inició y lo llevó a donde está hoy su compañía. And we have been building cars for about 2 years. Ya estaban construyendo autos por unos 2 años. When I got a phone call from somebody that I worked with at Boyd's. De una gente que él había trabajado cuando él estaba en Boyd's. And that was Jesse James from Monster Garage, if you remember Jesse. Si se acuerda de Monster Garage, fue Jesse James que lo llamó, de Monster Garage. Well, Jesse and I had worked together at Boyd's, and he had only done his motorcycle show first. Jesse había ido a Boyd's, había trabajado junto, y Jesse estaba haciendo motocicletas. So he told me about this television show that they wanted to do, and he asked me to be his partner in the show. Y le dijo, mira, estamos pensando hacer un show de televisión, y le pidió a Chip que sea como su compañero en el show de televisión. He wanted me to be a co-host. Él quería que sea, bueno, su and colega. And help him with the bills. Y que lo ayudara a buscar patrocinio para pagar el asunto. He asked me to come to a meeting with some executives from the Discovery Channel. Y entonces lo invitó a una reunión a Discovery Channel con algunos ejecutivos. So I went to this meeting and I took my portfolio of some of the work that I had done. En la reunión, él llevó parte de su portafolio de los trabajos que había hecho. And they explained to me that the first project was going to be a Ford Mustang that we were going to be turning into basically a lawnmower and a ball retriever for our golf course. El primer proyecto era un Mustang que había que convertirlo en una máquina de cortar grama para un campo de golf. Oigan eso. And the second project was going to be a Ford Explorer. Entonces el segundo proyecto era una Ford Explorer. That we were going to turn into a trash truck. Y que lo íbamos a convertir en un camión de basura. Imagínense ustedes. And I'm thinking to myself, wow, I'm trying to build the most beautiful pieces of rolling art that I can possibly build. Él estaba pensando, ve acá. Yo estoy tratando de hacer carros chulos, bonitos, carros artísticos. Entonces ustedes me quieren poner en televisión a hacer estos monstruos. Entonces digo, bueno, si yo acepto esto, es contraproducente a lo que yo quiero hacer en Foos Design y que lo iba, como que dice, a dar una mala imagen. So I said no. Dijo que no. And I think that was the best no that I've ever said in business. Dice que él entiende que ese fue el mejor no que ha dicho en los negocios. I was back at my shop, and a couple weeks later, another producer from Discovery Channel came walking in. Él estaba en su garaje, y lo fue a visitar otro productor de Discovery Channel. And he says, Discovery wants to do a television show based on your career. Bueno, y le propuso
que Discovery quería hacer ya un show de televisión, pero basado en lo que él hacía en su carrera. Entonces le preguntó, pero ¿qué es exactamente lo que ustedes quieren? Explícame. And he says, well, I figure I'd follow you around 24/7 and film you working here at the shop, finishing your next car, and then going to the show with it. Entonces le dijo, bueno, la idea más o menos seguirte las 24 horas del día, firmando todo lo que tú haces en la fábrica y que la gente vea el progreso de tus proyectos. Well, the next project that I had for a show was 14 months out, or 11 months out, sorry. Y entonces el próximo proyecto que él tenía para terminar le faltaban 18 meses. He said, I don't think that's going to be smart to film for 14 or for 11 months just to get one show. Exacto, entonces me dijo, ¿cómo? Yo no creo que la idea de filmar por 11 o 18 meses valga la pena para hacer un show. Now the gentleman that worked at Volkswagen, Jay Mays, who had offered me a job before. ¿Se acuerdan del señor Jay Mays de Volkswagen que le había ofrecido trabajo para hacer el Beetle? He had now moved to Ford Motor Company. Él se fue, oigan bien, a Ford. Consiguió un trabajo en Ford. And I called up Jay and told him that Discovery wanted to do this television show. Is there anything that he would like to send me, donate a car, and I will build it for the SEMA show? Entonces le digo, óyeme, Jay, en Ford no hay algún proyecto que ustedes quieran donar un carro. Y entonces Chip en su oficina lo iba a modificar para llevarlo al show de SEMA, el famoso show de SEMA Show. And Jay told me that they were just about to release the new 2002 Thunderbird. Entonces Jay me dijo, bueno, estamos justamente a punto de presentar el nuevo Thunderbird del 2002. He says, I want to send you a Thunderbird and you can build that. Entonces le mandaron un Thunderbird para que lo modificara. So I thought, cool, we'll do that. Y le digo, bueno, super, es super cool, vamos a hacerlo. I was supposed to get that car in June. Él estaba supuesto a tener el auto listo en junio. I didn't get the car until September. Y no pudo terminar hasta septiembre, o tener el carro hasta septiembre. It gave me less than 7 weeks to build this car. Y le dieron menos de 7 semanas para construir el auto, para el SEMA. So I started working 40 hours straight. Y empezó a trabajar 40 horas sin parar. And then I would sleep for 8. Dormía 8 horas, si podía. I'd work for 40 and sleep for 8. Trabajaba 40 horas, o sea, dos días, muchos días, y dormía solamente 8 horas. I did that for 6 weeks straight. Hizo eso por 6 semanas. And then did the last 6 days with zero sleep. Y duró 6 días sin dormir para terminar el proyecto. Well, we got the car done and we made it to the SEMA show. Hicieron el carro, llegaron al show de SEMA. And Ford Motor Company awarded it best of show. Y se ganó, de parte de la gente de Ford y el show, el mejor carro del SEMA en ese año. Thank you. We went around the show with cameras, filming all these different vehicles that were at the show. Entonces, alrededor del SEMA show, estuvieron con cámaras grabando todos esos autos. And we invited all these guys to bring their car out after the show to the Las Vegas Motor Speedway. Entonces invitaron a todos esos propietarios de esos autos que cuando terminara el show se fueran al circuito de carrera de Las Vegas. And that's what we did at the end of the pilot episode of a show called Rides, if you remember that show. Entonces ahí fue lo que hicieron para la final de un show que se llamó Rides, si ustedes se acuerdan, Rides. So we sent that show to the Discovery Channel. Le mandaron el demo de ese show a Discovery. And they fell in love with it. Y les encantó. The producer came back to me and said, they loved it. They want to actually do a series. What are we doing next? El productor llamó a Chico y le dijo, mira, les encantó. Vamos a darle para adelante. ¿Qué hay que hacer? I said, oh no. Y él le dijo que no. I said, I lost 27 pounds building that Thunderbird. Dice, óyeme, yo perdí 27 libras construyendo ese solo auto. I about killed myself. Yo casi me mato, casi me suicido. Miren cómo va, miren cómo va. En vivo para todos ustedes, gracias a 3M. So, ya estamos casi terminando este primer dibujo. So I told the producer, I said, I've got a list of different shop owners in my office. Let me give you those names,
You can call them and find out when their next project's starting and send a film crew maybe once a month or whatever you need to do. And in 10 months, you're going to have 25 episodes. Entonces le digo, mira, yo te voy a dar algunos números de los amigos míos que también construyen Mark Rock. Llámalo a los diferentes y estoy grabando uno a uno para que tenga suficiente material para producir. So I gave him that list and he started the show called Rides. But at the same time, I told him that I do want to do a series. Él le dio la lista, empezaron el show llamado Rides, pero él le dijo que él quería hacer una serie. But I said, I want to do something different. Pero que sea algo diferente, le dijo Chico. I said, there are thousands of cars out there in garages and side yards that the owners have a dream to one day build them, but they don't have the money or the means to do it themselves. Entonces le dijo, mira, aquí en Estados Unidos hay cientos de autos abandonados en garajes que los dueños le tienen un valor sentimental muy grande y ellos no tienen el dinero para ponerlo en condiciones. I said, let's go get their cars and do something similar to Monster Garage where we built the car in a week. Entonces le dije, oye, vamos a coger esos carros y vamos a hacer algo parecido a Monster Garage en semanas. But at the end of the show, we have something that's a great, good feeling show. Al final iba a ser un show donde iba a tener una parte sentimental. And there's a value to the car when we're done. Y había un valor envuelto en el carro que se estaba modificando. Well, the producer, Bud Brutzman, had the idea of putting all the pranks in. Bueno, el productor tenía la idea de poner todo. And actually stealing the cars. Y la idea era básicamente robarse los carros. Pitched the idea to Discovery Channel. Le llevó la idea a Discovery. And they loved it so much they ordered a full season right off the bat. Y desde que oyeron, le dieron el go para producir una temporada completa de inmediato. We started filming in 2002. Empezaron a filmar en 2002. And we did 87 episodes in 5 years. E hicieron 87 episodios en 5 años. Loved every minute of it. Y me encantó cada minuto de ello. But in 2008, when the economy dumped, pero en el 2008, cuando la economía, bueno, se cayó, se complicó, Discovery Channel called and said we have to stop filming. Discovery Channel llamó y dijo que había que parar el programa. Because they had lost their two largest advertisers. Es porque se le habían caído los dos principales patrocinadores del canal. Which was the banking industry, que era la industria de los bancos and the car industry, y la industria de los carros. So, it was a fun run, but we were done. Que fue divertido, pero había terminado. 5 years later, I had filmed a couple of different shows with Discovery. 5 años después, había hecho varios programas para Discovery. But they called me back and said, we want to start over all up again. Y lo llamaron para iniciar el programa de nuevo. Now, we used to build the cars in 8 days. Normalmente yo hacía un carro en 8 días. I told him, I said, you know, I'm getting older. Y le dijo, mira, espérate, ya no es lo mismo, no estoy poniendo viejo. I said, when we were filming in 8 days, I did a lot of those shows with zero sleep for 8 days. Dice, cuando nosotros grabamos por 8 días, yo no dormía por 8 días. Es bastante tedioso. I said, I am getting older and I need to get some sleep. Él dijo, yo me estoy poniendo viejo y tengo que descansar, necesito dormir. So I said, I'll do the show if we can do the cars in 3 weeks. Entonces le digo, mira, yo puedo hacer el show, pero si hacemos los carros en 3 semanas para él poder descansar. They agreed and we started filming again. Dijeron que sí y entonces empezaron a grabar de nuevo. We did a total of 9 seasons of overhaul. Hicieron 9 temporadas de overhauling. Almost 130 cars. Casi 130 autos. And I get asked all the time, what was your favorite car you ever did on overhaul? Entonces siempre le preguntan, ¿cuál es tu auto favorito que hicieron en overhauling? And it was never the car that would be my favorite. Y él dice que nunca fue el auto la parte favorita para él. My favorite part of that show was the reveal, giving the car back to the owners. Su parte favorita
era presentarle al proprietario el auto modificado. Así que vamos. Voy a aprovechar, me parece que les conté un poco del concurso que tuvimos en el Facebook de 3M Automotriz en América y Caribe, donde tuvimos 5 finalistas, y yo quiero que lo que Jeep le va a dar su forma final a su versión del ganador, que suban también a recibir su reconocimiento los finalistas de este concurso que se llamaba Hazlo como Fush. Ellos están aquí y quiero llamar a Carlitos Güey Sánchez, con un fuerte aplauso de parte de todos ustedes. Mira ahí el diseño de Carlitos Güey Sánchez. Carlitos, hola. Llamamos también a Melvin Richie. Melvin también finalista. El aplauso para Melvin Richie. Mira ahí el diseño de Melvin Richie. Todos con los productos 3M. Su gran reconocimiento a Luis Esteves Blanc. Ahí está el diseño de Luis Esteves Blanc. Hazlo como Fush. Y también Jeffrey Guzmán Reyes, a quien le damos un fuerte aplauso por haber sometido su diseño con el hashtag Hazlo como Fush en la página de Facebook, que es el 3M Automotriz Centroamérica Caribe. Ahí está Jeffrey Guzmán Reyes. Y nuestro gran ganador, que fue el auto elegido por Chip, y él está haciendo la versión de Chip Fush. Para este gran ganador, fuerte el aplauso para Francisco Javier Sepúlveda. Felicidades, Francisco. Imagínense uno de estos chicos que está dando la mano a su ídolo, a Chip Fush, que está aquí gracias a 3M. Y para que no se lo pase, denle un fuerte aplauso. Este hombre que no duerme, y es verdad, no duerme, viene de Australia, viene de México, de Brasil, de Chile. Llegó el lunes agotando encuentros con la prensa, encuentros con los clubes. Desde esta mañana a las 6 de la mañana estamos trabajando en diferentes actividades del día. Y le decíamos durante el día, pero vete y descansa. Y el hombre no quería. Cada vez que llegaba alguien, empezaba a atenderlo, empezaba entrevistas, empezaba a firmar, empezaba a hacer de todo. Hay algo también importante que destacar, y es orgullo nuestro, no solo tener a Chip Fush, no solo tener estos talentosos jóvenes que han enviado su diseño y que de seguro en su juventud van a llegar muy lejos, inspirados por este hombre que está aquí, que pasado mañana cumple 53 años de edad, pero está pepillo, está nuevecito. Hubo un concurso en el 2014 regional. Chip Fush estuvo en Costa Rica en ese año, y el concurso era pintar un bonete de un carro. Participantes de diferentes países enviaron sus muestras, y el ganador de República Dominicana en Costa Rica resultó ser el ganador del concurso regional. Lamentablemente, digámoslo así, cada participante tenía que costear el ir a recibir su premio, y lamentablemente ese ganador dominicano no pudo ir por no tener los recursos. Él recibió su premio, pero nunca compartió esa emoción con su inspiración, que era Chip Fush. Y hoy, ante todos ustedes, queremos reconocerlo. Él está aquí, el gran ganador del 2014 de la región, entregando, recibiendo. Quiero un fuerte aplauso para Guido Eusebio Javier, que representa a República Dominicana. El bonete ganador es el que ustedes van a ver de atrás, que es color naranja, con unos ojos de una mujer. Miren ahí el bonete ganador en las pantallas. Justamente el bonete ganador está espectacular, y desde el 2014 no había conocido a su ídolo, que le entrega ahí su placa y su cartulina firmada para que el mismo Chip Fush ahora se lo pueda entregar. Estamos viendo la terminación de este diseño, de este estilo propio de Chip Fush, que será entregado luego al ganador de lo que fue el concurso Hazlo como Fush, el joven Francisco Javier Sepúlveda, que justamente está aquí con nosotros. Ahí están ellos: Carlitos Güey Sánchez, Melvin Richie, Luis Esteves Blanc, Jeffrey Guzmán Reyes y Francisco Javier Sepúlveda. Apréndase esos nombres, porque quién sabe si en un futuro no muy lejano veremos a uno de ellos en Overholing caribeño, ¿por qué no?
La pasión lo puede todo y este hombre hoy nos comparte su vida justamente guiada por la pasión. Vamos a esperar entonces que le dé el final y el mismo Chip Bus va a firmar el certificado de los ganadores. Está dando los detalles finales, está dando los detalles finales de lo que es este dibujo que lo hace mientras nos cuenta parte de su historia, una historia larga que el hombre ha vivido al punto de estar en la quiebra y justamente ahí, guiado por la pasión y muchas cosas más, hoy es el gran embajador de una multinacional como lo es TSM, es merecedor de múltiples premios, es un hombre que nada más y nada menos fue el encargado de, por ejemplo, hacer el famoso auto Eleonor de la película 60 segundos, hicieron 15 autos en 7 semanas en su tienda. Hombre joven, como todos lo conocen, es la persona más joven en ser llevado al Salón de la Fama del Show de Seba, que será en 2 semanas, y así mismo tiene en su haber el reconocimiento de haber diseñado y construido el auto descapotable más lindo en el mundo. Vamos a esperar que ya están los toques finales. Ahí está. ¿Cómo lo ven? Vamos a llamar al ganador, Francisco Javier Sepúlveda. Espectacular, tremendo. Espéreme, va a haber una sesión, me imagino, para que él firme todo. Él es chévere, nadie se va a ir sin su firma, tranquilos. Vamos a hacer las fotos, vamos a hacer las entregas. Vamos a ver el original que hizo este chico dominicano, que está nada más y nada menos que con su inspiración, como lo es Chip Foose.